La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Oaxaca de Juárez, Lorena Córdoba Brena, encabezó la cena a beneficio del Sistema DIF Municipal que se realizó en un conocido hotel de Jalatlaco con motivo del Día de las Madres. Bueno, pues esta cena se hizo precisamente para recaudar fondos para el Sistema DIF porque, pues como ustedes saben, tenemos muchos programas para las personas de bajos recursos, para las personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces este tipo de eventos nos gusta mucho hacerlos porque aparte que la gente se lleva algo de música, comida, se divierte con sus familias, la unión familiar es muy importante también. Bueno, pues también nos deja un poco de recurso para programas sociales que tenemos en el DIF. Bueno, pues estamos muy preocupados sobre todo por las niñas y los adolescentes y pues también los adultos mayores. Pero en general, pues todas las personas que nos necesiten, para eso estamos ahí, para apoyarlos. En donde, por supuesto, estuvo presente su esposo, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, quien se ha preocupado por los temas sensibles que afectan a los pobladores de este municipio. Al llamado de ayudar a quienes lo necesitan, se sumaron regidores y sus esposas, algunos funcionarios públicos, diputados y personajes altruistas de la sociedad oaxaqueña. Hay muchos problemas, como todos lo sabemos, pero es lo que estamos tratando en esta administración de mi esposo, el presidente municipal, de que la gente esté un poco más tranquila, sea más feliz, que es lo que nos interesa. Mi esposa ha implementado muchos programas como para ayudar a las personas en el DIF, para las personas en situación de vulnerabilidad. Y mi esposo, bueno, con lo que le toca hacer en el municipio y a mí con lo que me toca hacer en el DIF, pues tratar de que la gente esté mejor, poner nuestro granito de arena para que vivan un poco mejor. Pues sí, que se acerquen, estamos para servirles, para eso estamos aquí, para ayudar a las personas. En lo que podamos ayudar, lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño. Somos oaxaqueños, queremos mucho a la ciudad, queremos mucho a los oaxaqueños. Y bueno, tenemos programas para niños, adolescentes, niñas, adultos mayores, madres solas, madres jefas de familia. Que se acerquen al DIF, tenemos programas para todas las personas que lo necesiten. Para eso estamos aquí, para ayudarlos. Córdoba Brena señaló que lo recaudado en esta cena, que se desarrolló en un ambiente de música y velas, será destinado a los distintos programas sociales que ha implementado el sistema DIF municipal para ayudar a los sectores más vulnerables, sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.